de Jamer. Jamer Candelario está en el mejor momento de su carrera. The 2-2. Pounded. Deep right field. Oh my, that's got it. A chance. It's gone. Jamer Candelario steps up and steps into one to tie it at 7. For 3. Here's the throw from Goodrum. In time to get him. The little nice things. Nice diving stop made by Candelario, and he throws him out. Great stretch. Nice stretch by Scope. He holds onto it snow cone like. And Matthew Boyd appreciates the defense. Candelario firmó con los Cachorros de Chicago en el año 2010. De ahí fue cambiado en julio 31 del 2017 hacia los Tigres de Detroit. 5 años después, es el Tigre del Año en 2 periodos consecutivos. Como aquí, mi gente. Trabajándonos, ya poniéndonos ready para irnos para Estados Unidos. ¿A esta hora? Dice la Biblia que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Estamos sembrando trabajo duro para cosechar eso. La suerte no existe, varón. La suerte para los perdedores, el éxito son para los ganadores. En el 2016 tomó el camino de Dios y con el tiempo se dio cuenta de todas las maravillas que este camino tiene. Todo inició en la República Dominicana, en San Pedro de Macorís. Candelario drives one to deep left field. Way back in left, and that ball's gone. Jamer Candelario finds backhanded on the in-between hop by Candelario. Hey, you grounded sharply. Nice backhand play. Candelario strong arms it across the diamond to get Abreu. Candelario no solo es una de las grandes figuras de Detroit, sino de la República Dominicana, y lo hacen grande. Mi nombre es Omar Sánchez y esto es The Story. Yo creo que la palabra de Dios siempre nos enseña que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. El amor por el béisbol siempre vino por mi padre, ¿tú me entiendes? Yo siempre veía a mi padre que jugaba pelota, le encantaba, tenía esa pasión por jugar béisbol. Y para mí fue siempre, o sea, creció ese amor por el béisbol siempre en mi corazón, y recuerdo una vez que él estaba jugando en la Matela aquí en San Pedro de Macorís, y recuerdo que ese era su año de retiro, y hicieron una reunión y yo estaba ahí siempre, porque él siempre me llevaba todos los juegos. Si yo no iba a un juego de eso, eso era un problema. Yo me quedaba llorando, sea lo que sea, para irme con mi papá, porque a mí me encantaba el juego de béisbol. ¿Por qué? Porque yo veía esa pasión que tenía por jugar béisbol. Entonces recuerdo cuando aquí el último año de él en el Amatel, en la AA de San Pedro de Macorís, recuerdo que él estaba, había una reunión y él estaba planeando algo para hablar. Y recuerdo cuando estaba ahí, estaban hablando y todo eso, y él dice, yo quiero tomar una palabra. Y dice, me voy a retirar, ya llegó mi tiempo. Y se está quitando su camiseta, pero yo soy un pequeño, yo lo único que tengo como 9 o 10 años por ahí. Pero el niño después que tiene 8, 9 y 10 años no borra nada. Y recuerdo que se está quitando su camiseta. Y este hombre veo cuando está tirando, se está cogiendo su camiseta y la lanza sobre mí. Y me dice, ya yo me retiré, ahora te toca a ti. Cuando él me tiró esa camiseta, pues quizá para él fue un relajo, pero para mí no fue un relajo. Ahí comenzó esa pasión y ese amor por buscar béisbol y jugar pelota y, tú sabes, desarrollarme como pelotero, como profesional y poder llegar a las aguas que él no pudo llegar, quizá por la falta de requisitos, quizá por lo que sea, por lo que Dios quiera, pero lo que yo quería era llevar el béisbol de donde lo dejó, llevarlo más alto. Named the Tiger of the Year. Second year in a row he was named that. He led Major League Baseball with 42 doubles, hitting .271, 16 homers, 67 RBIs. The back-to-back winner of the award, Alan Trammell did it, so too did Miguel Cabrera. On the ground, Candelario cuts it off, throws off balance. This
one launched to right. Get out of here. Gone. First homer of the year for the Candyman. Jamer Candelario stands tall and ties it at two. Cuando él está bateando en doble A, si no me equivoco, él está bateando como 223. Y él me llama, papi, me subieron. Le digo, ¿que te subieron para dónde? ¿Y con qué número tú vas a subir para Grandes Ligas si tú no estás bateando nada? Y me dijo, papi, no estoy relajando, a mí me subieron. Y yo digo, entonces cuando me siguieron haciendo llamadas a las otras familias, entonces yo empecé a creer que era verdad. Y me dijo, papi, yo no estoy relajando. El único dolor mío es que usted no va hasta aquí para verme en mi debut. Me llaman, eso él me lo dijo en la noche. Pero que yo estoy, me acuesto pensando, y en la mañana yo me levanto y digo, Dios mío, mi hijo va a debutar y yo no voy a estar ahí. A las 9 de la mañana me llaman del consulado, que pase a buscar mi visa. Digo, padre, del consulado. Llego a mi casa y agarro la maleta y me fui derechito para el aeropuerto. Llegué a Nueva York a las 2:45, él jugaba a la 1, creo que era ese día. Él no sabía que yo iba para allá. Él no lo sabía. Casi nadie lo sabía, nada más la esposa mía. Arranqué para allá eso, pero le dije, bueno, yo estoy tan alegre, pero yo sé que la alegría, cuando él me ve a mí, yo sé que él se va a sentir más alegre todavía. Cuando yo llego a mi casa, cuando yo llego a Nueva York, yo no cojo para mi casa, yo cojo una guagua y seguí para el play, porque no me iba a dar tiempo de ir, soltar maleta, y cogí con mi maleta y la dejamos en la guagua y me meto para el play. Cuando yo subí, ahí mismo vine él a batear. Estaba pichando no a Syndergaard, que tiraba como unos rafagazos que era 100 y ponían un rayo de candela cuando el tipo tiraba. Ya le habían metido dos ponches adelante, ya en esos dos turnos yo no lo había visto. Cuando yo llego, que yo hago así que lo veo, con esa carita así, digo yo, pero Dios mío, este muchachito tan jovencito y este tipo tirando tan duro. Sentí un poco de timidez, pero yo creía mucho, yo siempre creía en él, porque él era aguerrido, él no tenía miedo. Y veo que es así, en su turno, yo estoy parado, que ni me iba a sentar así, y me quedo parado ahí, veo que él mete una línea por segunda de ahí. Bajo para donde está el grupo y empezamos a hacer bulla, otro. Yo veo que él mira para arriba, pero yo no sé si era que él me había visto a mí, pero él lo que vio como el grupo de personas, de todos los familiares que habían ahí, que estaban y le hacían la pregunta, que quién era esa gente, yo vi que él le decía a mi familia, son como mi familia. Y yo haciendo así, porque él me vea, pero que va, yo creo que él no, a mí no me vio, él me vino a ver después que él salió del juego, está el grupo de gente saludándolo. Y yo hago así, me le paro adelante, dime, y yo veo que él es así, como que dice, ¿y por qué no te vino? No, no todos tenemos la oportunidad del primer día que subimos poder poner esos grandes números, pero él lo está haciendo a una escala que ha ido progresando, ha ido mejorando y gracias a Dios le ha ido bastante bien los últimos años. Y para mí es mejor, como te dije, bueno como jugador, pero todavía mucho mejor como persona. Alguien muy respetuoso, él es amigo, papá, hermano, o sea, no tenemos una confianza bastante increíble, algo de lo que, más de lo que la gente se imagina, tú sabes, y algo que nos mantenemos en constante comunicación todo el tiempo, y de verdad que súper contento que él eligió el camino de Dios, o sea, verlo predicar la palabra de Dios me enorgullece, ver el cambio que él ha dado como persona, y como te digo, súper contento por cómo le ha ido dentro y fuera del terreno.